Han trasladado a todos los imputados y al día de hoy eso el Ministerio Público deposita en la Secretaría la solicitud de medida cautelar con todos los documentos que soportan la medida. Pero esa notificación de medida con los documentos no se le ha notificado a los imputados. Cuando se le notifica a los imputados, el imputado no lo va a entregar y ahí uno lo estudia y sabrá de qué se le está acusando y cuáles sean las pruebas que hay en la medida. ¿Qué pasaría hoy entonces? No, es casi seguro un 99% que se aplace para estudiar el expediente, porque eso violaría el artículo 69, inciso 2, 4 y 7 de la Constitución, porque ellos están en estado de indefensión ahora mismo. Gracias, doctor.